Fuerza Artillería y Marina tiene vehículos blindados BMR 600 que también están operando en Haití. Cuando viaja la compañía Haití, ¿también lo hace con este tipo de equipos? Así es, en determinados casos, esto de los cascos azules, por ejemplo, Chipre, Haití, Sudán, Hong Kong, Costa de Marfil, que va la gente de la Marina, en el caso de Haití han ido con estos vehículos de infantería, BMR 600. La Fuerza Aérea también, justo lo que se está dando a conocer ahora es el trabajo en conjunto de las tres armas y conjuntamente con la policía. Yo creo que esa es la finalidad del desfile, dar a conocer a la población que sus Fuerzas Armadas están totalmente cohesionadas. El mensaje, digamos, la idea de haberlo hecho así de esta es, manera. Así es. Se está trabajando bastante en esta cohesión, con trabajos en conjunto entre las Fuerzas Armadas. La capacitación se está realizando también en conjunto con los cursos de Estado Mayor. Ah, eso es importante conocer. O sea, hay cursos de capacitación ahora que están integradas las así es. Operativos conjuntos también. También. Por ejemplo, también. La zona del BRAE es uno de los objetivos. Específicamente con la zona del BRAE, las fuerzas especiales de los tres institutos están trabajando en forma conjunta. No solamente en la área de operaciones, sino también en su entrenamiento. En la zona del BRAE reedita nuevamente Infantería y Marina su participación contra la subversión. En la época muy fuerte de la subversión, todos recordamos el Cerro Luminoso y esto, Infantería y Marina ascendió a las alturas de Ayacucho, estuvo en Huanta, Corazón Pata, Sibia. Y nuevamente ahora también en esta zona de los ríos de Purima viene, ¿no? Es una novedad de esta unión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cuando se enfrentó el brote subversivo del año 1965, ejército, aviación y policía combatieron precisamente en esas zonas donde se estaban focalizando estos guerrilleros. O sea, ha sido el enemigo interno el que ha cohesionado. Más que un enemigo interno, la necesidad de preservar un orden, claro, y una paz.